acá en la sede de San Juan de Vigancho, ¿no? Y vamos a premiar pues a los dos chicos que se han esperado durante todo el ciclo, ¿no? Dándole el premio del 50% del examen de admisión. Son chicos que se han esforzado todo el ciclo, han sido afanosos, siempre han estado acá en el aula, demostrando pues sus ganas de ingresar. Acá tenemos a la primera ganadora. ¿Tu nombre, por favor? Teresita. Teresita es una de las primeras ganadoras. Y bueno, tenemos una pequeña entrevista. Queríamos preguntarle qué opina acerca de este premio. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué deberíamos hacer? Por favor, fuerte y claro para que se escuche la cámara de América Televisa. Bueno, el premio ante todo es un buen incentivo para todos, porque primera es el esfuerzo de estudiar cada día más. Y es una buena ayuda para todas las personas que estamos en promedio estudiando. Y yo puedo decir más, es un gran premio que nos lleva a ganar, a esforzarnos cada vez más. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué profesor te ha gustado de toda la gama de profesores guapos, musculosos que hay acá en promedio? ¿Cuál te ha agradado más? A ver, obviamente pues en la enseñanza, ¿no? Bueno, todos los profesores enseñan bien, pero siempre hay algunos que nosotros que nos gusta más un profesor que enseña más. El profesor Mostacero, porque es un profesor bien dedicado a su tema, que enseña biología, se encarga de que a cada uno, cuando uno le pregunta, se responde cada problema que tiene usted en su curso. Muy bien, muy bien. Pues fue un fundador de todas las academias de acá, pues de Lima, ¿no? Está pues con nosotros muchos años, ¿no? Bueno, acá está pues su hermano, ¿no? Su hermano de Teresita ha venido a constatar que el premio es real, que no es oro, cualquier cosa ya él va a verificar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Fuerte y claro. Luis. Luis, ¿qué tal? No sé, Luis, ¿qué te parece pues el premio? Cuando te dijo que pasa a saltar de alegría. Ya, ya tengo para el fin de semana. Muy bien, no sé, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Me parece bien el premio, ¿no? Así como está diciendo mi hermana que es un premio que otorga acá desde la academia para los alumnos, para que se esfuercen en estudiar más y así puedan ver la alegría de sus padres, ¿no? Si es que ingresan. ¿Y es cachimbo, no? ¿Como todos ustedes o no? ¡Muchachos! Para toda la vida. Bueno, en este caso mi hija, adelante. A ver, tu nombre, por favor, para todos. Cintia. A ver, Cintia, ¿qué palabras le quieres decir a tu amiga, Teresita, ¿no? A ver, algo que te salga de tu corazón. A ver, fuerte y claro. Bueno, Teresita, yo primeramente te felicito por esmerarte, por ganar este premio, sé que te mereces. Es más, te has dedicado todo el tiempo a estudiar y, bueno, te agradezco personalmente que me has enseñado todo lo que sabías, me has tratado de enseñarme. Y bueno, ha sido un gusto tenerte de compañera y de amigo, porque bueno, nuestra amistad será para toda la vida. Y nada, agradecerte y felicitarte, te lo mereces. Muy bien, muy bien. Terminando esta parte, ¿no? Se les va a entregar pues el premio a Teresita. Y bueno, también para todos aquellos que quieran saber más acerca de los premios que entregamos, lo pueden ver en www.promedio1.com, ¿listo? Para que vean las cosas que estamos ofreciendo para aquellos alumnos que estamos curando. Yo mediante con ellos en el examen de admisión, con el ingreso que vamos a festejar todos ustedes, son los muchachos.